se advierte a todos los vecinos que hoy a las 7 de la tarde se dará una conferencia sobre fumigaciones en La Guareña en el Salón de Actos. Me llamo Justina Fraile. Por aquí, 15 aviones en 10 minutos. Pero es imposible. Pero que luego hay días que no pasa ninguno. Sí, no, yo creo que hay fines de semana que no pasa ninguno. Pasemos ahora a hablar concretamente de España y de la zona en la que estamos. Estas fumigaciones en principio se están llevando a cabo en todo el territorio nacional, pero nosotros estamos ahora en una comarca, estamos en la zona de La Guareña, en Zamora, en la cual parece ser que es una zona especialmente tocada por esto, una zona experimental, decís vosotros. Cuéntame un poco qué está ocurriendo aquí en estos pueblos. A ver, voy a empezar por el principio y es cómo España, o cómo nos metieron en estos líos, ¿no? A los españoles. Porque zonas experimentales, nosotros estamos especialmente, digamos, centrados en La Guareña porque hemos encontrado el apoyo de los agricultores de La Guareña, ¿no? Pero zonas experimentales hay diferentes, hay varias, en España. Hay diversas. Sí, 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 todo el Levante español, donde lógicamente... Es una zona experimental también. Sí, además con documentos oficiales y sellos de la policía judicial, es decir, actas de estos experimentos de la policía judicial desde el año 79, ¿no? Bueno, ¿cómo llegaron estos programas a España? España es que a medida que vas tirando realmente de la madeja encuentras que está en todas las salsas. Es alucinante. Estamos en todos los fregados. En todos los fregados. Pero en todos los fregados hay que dejar montones de dinero. ¿Y cómo dices tú? ¿Cómo es posible? ¿De dónde sacan? Pues ahora entendemos todo. Qué raro que estemos arruinados, ¿no? ¿Eh? Bien, pues en España estos programas llegan de la mano de la organización o de la Asociación Meteorológica Mundial, que pertenece a las Naciones Unidas, y ya me parece que fue en la séptima reunión, porque encuentro los datos en las actas de la séptima reunión, pero esto se ha debido cocinar mucho anteriormente, pues ya se decide que España va a ser el conejillo de Indias de unos programas, porque estamos hablando de armas militares con aplicaciones civiles, es decir, se utilizan a estos organismos para que al mismo tiempo que ellos están llevando a cabo sus experimentos militares en sus zonas militares, se vayan haciendo a cabo otros experimentos a nivel civil, ¿no? Con usos civiles. O sea, conejillos de Indias, o sea, ¿qué es decir que en los países europeos no hay zonas experimentales? Sí, sí, sí que las hay, pero que el primero fue... Pero que nosotros somos los primeros, los primeros, sin miedo. Ah, y siempre, nosotros, que levantamos el dedo ya, ¿no? Entonces, bueno, pues en el año 1979 el presidente Calvo Sotelo ya firmó el primer convenio, estos proyectos que se conocieron con el nombre de PIP, P-I-P, ¿no? Y se llamaban Proyecto de Intensificación de Precipitaciones. Y había así como 17 países que se habían propuesto para este maravilloso experimento, propuesto por la Asociación Meteorológica Mundial. Bien, pues entre los 17 estaba España y quedan finalistas Australia y España. Y qué casualidad, bingo, España. Pero tempo, no España. España pero no España. Castilla y León. Ah, Castilla y León, fíjate. Ah, es que no por algo estamos hablando ahora de La Guareña, de esta zona experimental de La Guareña, ¿no? Sí, sí, Castilla y León fue escogida conejillo de Indias para realizar estos programas de intensificación de las precipitaciones. Y la base operativa de este programa estaba en el aeropuerto militar de Villanubla.
A raíz de ahí, bueno, pues ellos ya estaban trabajando con unos radares impresionantes, ¿no? Que todavía tenemos alguna foto que hemos encontrado en la prensa de esa época, ¿no? Una especie de plataformas como de camiones, ¿no? Pero encima de estas plataformas una bola blanca enorme dentro de la cual había un radar, ¿no? En aquellos momentos. O sea, se estarían funcionando desde esa época. Claro. Bien, entonces, Castilla y León, estamos hablando del 79. Y después empezamos a ver que hay agricultores de la provincia de Soria que los pobres están diciendo que hay avionetas que les roban las nubes. Y fueron tachados totalmente de paranoicos. Es decir, esta gente está, ¿no? Y tú dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo una administración puede tener la cara, la facha tosta, como dirían los italianos, ¿no? De decir que esta gente está zumbada cuando ellos sabían perfectamente que lo que estaban diciendo era verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí los mismos experimentos se realizaron en todo el Levante español, ¿no? Y tenemos documentación de cómo el gobierno de Aragón estaba llevando a cabo esos programas y eran esos programas los que le quitaban las nubes a los campesinos de Soria. Y lo negaron. Por eso no nos extraña ahora que sigan negándolo y lo sigan negando. Pero hoy día la negativa de un político realmente, con la falta de credibilidad que tiene esta gente, pues no significa nada. Es decir, es mucho más importante el testimonio de estas personas que están viviendo el día a día, que ven como ciertamente hay avionetas que van y pasan encima de las nubes y les deshacen los frentes nubiosos, que la negativa de un político. Por favor. ¿Pero tú crees que los políticos locales están al tanto de esto? ¿O estamos hablando a otro nivel? No. Los políticos locales estaban en el grupo de los agricultores que estaban denunciando estos hechos. Estas personas no lo saben. No creo que lo sepan los políticos a nivel medio o intermedio. Lo saben los políticos, muy pocos políticos, a muy alto nivel, ¿no? Pero bueno, oye, por lo menos ten la decencia de callarte la boca. Y si dices que no se está haciendo, por lo menos no les tildes de locos. Un poco de decencia, un poco de dignidad, un poco de lo que hay que haber, que son ciudadanos, que son los que te están manteniendo ahí en el cargo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que ha pasado. Y últimamente cada vez hay más agricultores que están saliendo a los medios de comunicación diciendo que aviones les roban las nubes. Y la respuesta no ha variado. La respuesta desde el 84 no ha variado. Por lo que vemos que es un patrón, es un sistema, es decir, la estrategia militar de la negación, ¿no? La están aplicando los políticos, ¿no? Bueno, por otra parte lo entiendes. O sea, si lo llegan a aceptar, fíjate la que se les cae encima. No solo les sobra el puesto, sino que no habría dinero en el país para pagar todos los daños que están haciendo. Pero es que si los están haciendo, los tienen que pagar. Y nosotros vamos a demostrarlo y vamos a pedir daños y perjuicios, y no solo materiales y físicos, sino también morales, porque hay montones de personas que están sufriendo esto, estamos sufriendo las consecuencias de todos estos programas, ¿no? Descabellados y totalmente suicidas, ¿no? En los que nosotros no hemos pedido estar, porque nadie nos ha pedido autorización ni nadie nos ha pedido permiso, ¿no? Bueno, pues todo empezó aquí, en Castilla y León. ¿Qué tiene que ver con todo esto una serie de antenas que parece ser que están instaladas en toda esta zona, que nadie sabe muy bien si han salido de tierra, porque nadie sabe muy bien quién las ha puesto ni para qué? ¿Qué relación tendría? Bueno, cuando una zona se convierte en experimental, ya se invierte en una determinada infraestructura. Lógicamente, una vez que te cuelgan el San Benito, ya no te lo puedes quitar en la vida. Es decir, sigue siendo zona experimental para los restos. Porque siempre hay materiales que mejorar, técnicas que perfeccionar. Y si ya tienes una zona en la que has estado operando todos estos años, no te vas realmente a exponer a buscar otras zonas en las que te digan que no, ¿no? Y ahora con leyes supuestamente más estrictas sobre impacto ambiental. Por lo tanto, si ha sido elegida zona experimental, ahí te quedas. Aquí hay una zona que se llama La Guareña, que es un cuadrante, es una comarca
que implica a tres provincias, la provincia de Zamora sobre todo, provincia de Valladolid y Salamanca. Entre todo debe de haber unos 32-33 pueblos. Entonces, la Agencia Espacial Europea se pone en contacto con la Universidad de Salamanca y le proponen una investigación para medir, digamos, hacer un seguimiento de la humedad del suelo, ¿no? Entonces, bueno, esto es esta zona, es este cuadrante, ¿no? Uh-huh. 1.200 kilómetros cuadrados. Y 1.200 kilómetros cuadrados. Sí. Realmente es un cuadrado. Es un cuadrante, sí. Entonces, en esta zona, pues ahí empezaron poniendo unas antenas, no, eran unos sensores para medir la humedad en el suelo, pues tendrían unos 20 centímetros de alto, ¿no? Y tú ibas paseando por el campo y te podías tropezar con ellos. Pero a partir de cierto momento, bueno, pues la Agencia Espacial Europea firma un convenio con la Universidad de Salamanca y reemplazan esos sensores de medición que tú veías, que efectivamente eran sensores de medición de la humedad del suelo, pues los reemplazan por unas antenas meteorológicas realmente, bueno, de última generación y absolutamente con otros objetivos, porque estas antenas tienen la capacidad de enviar datos cada 10 minutos a satélites que recogen esos datos. Uno de ellos sería el SMOS, ¿no? Entonces, bueno, estos estudios se están llevando a cabo en otros países, ¿no? Bueno, nosotros hablamos del nuestro. Entonces, bien, pues estas antenas tendrían mucho que ver con estas fumigaciones, porque vemos en la zona experimental, ¿no? Porque, como he dicho antes, las fumigaciones son a nivel global. Pero después hay zonas experimentales. Donde habría más fumigaciones. Exacto. Estarían aquí están haciendo lo que luego otro tipo de ensayos distintos o complementarios o a no saber. Sabéis, a saber, ¿no? Entonces, lo que sí nos damos cuenta es de que todos estos aviones están pasando por encima de las antenas continuamente, ¿no? Y a veces hay algunos que al pasar por encima de las antenas hacen destellos, tienen luces por debajo y van haciendo destellos. Bueno, entonces estamos viendo todo tipo de aviones, desde el Hércules, un avión militar, que incluso se permite vuelos rasantes por encima de la casa de uno de los agricultores que ha presentado denuncia con Terra Sostenible, ¿no? Bueno, pues nos encontramos no solo el aluminio, nos encontramos fibras, encontramos pájaros muertos, encontramos milanos, águilas. La gente del campo está muy en contacto con la naturaleza y ellos, yo por ejemplo, hay cosas de las cuales no me percataría, ¿no? Y entonces me dicen, señora, dice, ¿ha visto usted que las águilas y los milanos están volando muy bajo? Pero es rarísimo que vuelen a esta altura, ¿no? Entonces es como si ellos encontraran su hábitat natural, que lo encontrasen totalmente contaminado y tuvieran necesidad de bajar a niveles más bajos. Y a los pocos días los hemos encontrado muertos, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente estas antenas tienen mucho que ver con los experimentos que se están llevando a cabo en la Guareña. Y a nivel de la tierra, por ejemplo, los agricultores que están notando, habéis analizado estas tierras, ¿cuáles serían los resultados de todo esto? Sí, lo que hemos visto, bueno, como ya dije antes, el pinar del maderal que está dentro de la zona experimental en un año se ha muerto, en un año. Lo hemos presenciado nosotros y tenemos las fotos de la evolución de la destrucción de este pinar. Hemos visto cómo los alcornoques, los almendros, pero ahora mismo hay un problema enorme con los viñedos, ¿no? Recuerdo que nosotros, el grupo de guardacielos, tenemos, digamos, guardacielos en distintas partes del país, ojalá tuviéramos en todas las provincias, para que todos los días, cada vez que hay fumigaciones, enviamos partes de fumigación. Y el 27 de agosto del año pasado recibimos un parte diciendo las viñas de Toro van a tener problemas porque están fumigando de una manera intensiva por la zona de Toro. Y justamente el 4 de septiembre la cadena SER da la noticia de que las viñas de Toro tenían un problema muy grande con la yesca.
La yesca es una enfermedad que ya es conocida del tiempo de los romanos, que afecta a las viñas, pero que estaba totalmente controlada. Lo que ocurre es que se desarrollan nuevas cepas, como en el caso de los virus, ¿no? Para las cuales pues, las viñas no están, digamos, inmunizadas, ¿no? Pero curiosamente, están afectando, la yesca afecta a las viñas nuevas, no a las, a las viejas, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos viendo cómo las cosechas se están disminuyendo, los cereales, el garbanzo de Fuentesaúco está prácticamente desapareciendo, que es una denominación de origen. Hay una tierra, es una comarca muy rica en productos ecológicos, cada vez hay menos producción, cada vez hay más problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente hay un impacto, ¿no? Entonces, no solamente hay un impacto en esta tierra, en la naturaleza, también está habiendo un impacto en la salud de las personas, ¿eh? Aquí, por ejemplo, o sea, el índice de Alzheimer es altísimo. Es más alto que en el resto de España. Es más alto que en el resto de España. Hay campañas de ictus, estamos un día así y otro también, de gente que nos llama para decir acaba de fallecer fulano de tal o fulana de tal, con 40 y tantos años de edad, con un ictus, ¿no? Entonces nosotros tomamos nota, ¿no? Y lo que estamos diciendo es a las autoridades y a los jueces es, por favor, inicien ya, pero ya, un estudio epidemiológico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros hemos dicho, hay ya estudios serios de investigadores independientes que asocian el aluminio y el bario a enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson, ¿no? Entonces, otro tema que nos alarma es conocer que en la zona de Zamora y Salamanca hay un porcentaje de 300% por encima de la media de autismo infantil y juvenil. Eso, a ver, es que no podemos dar carpetazo a estas estadísticas, tenemos que buscar el origen. Tenemos que ver por qué y a partir de cuándo todas estas enfermedades y enfermedades raras y enfermedades nuevas y enfermedades de sensibilidad química empiezan a aparecer en nuestra sociedad y ver en qué momento empiezan estas fumigaciones también a aparecer de manera intensiva en nuestra sociedad. Es que van de la mano, es que la curva va de la mano y ya es hora de que las autoridades judiciales y médicas y políticas de este país empiecen a hacer estudios epidemiológicos. Ya es hora, ¿eh? Y serios e independientes, ¿no? Y que pague quien tenga que pagar, porque nadie hemos pedido estar metidos en esta basura, ¿eh? Nadie. Entonces, bueno, pues habrá que pedir responsabilidades, pero primero los ciudadanos tendrán que saberlo, ¿no? Ya que a nivel político no ha habido respuesta, ¿a nivel judicial habéis iniciado alguna cosa con todas estas pruebas que habéis recopilado? Sí, a nivel judicial hemos... Espera, porque tengo aquí un poco el... A ver, nosotros presentamos, en base al análisis que efectuamos en el 5 de agosto de 2012, presentamos una... de 2012, ¿eh? Primero, los agricultores dan la luz, el aviso de alarma. Ellos se dirigen a las instituciones. Las instituciones hacen caso omiso, hacen oídos sordos. No vienen a hacer análisis, o si los hacen, no nos han dicho nada. Seguidamente, estos agricultores se ponen en contacto con el Consejo Ecológico de Castilla y León. Ahí había una señora que forma parte de la plataforma Guardacielos, que le dijeron, oye, que tú has hablado de estas cosas, posiblemente esto esté relacionado. Nos han llamado agricultores de Zamora diciendo que están asustados porque han ido a sus tierras y las han visto cubiertas de escamas brillantes, plateadas, ¿no? Y entonces envían a un técnico, la UCCL, que es el sindicato de productos ecológicos, de productores ecológicos, envía un técnico y este técnico se patea la zona y dice, nunca he visto algo semejante. Efectivamente, esto es cuanto menos preocupante. Entonces cogió una muestra, pero nunca supimos si hizo análisis o no. Nosotros, en todo caso, vinimos, la Asociación Terra Sostenible vino, tomó muestras, las mandó a analizar y ya fue cuando tuvimos esos índices tan altos, ¿no? Entonces, bueno, el 19 de julio de 2013 presentamos una denuncia ante el SEPRONA,
y el SEPRONA, siguiendo el protocolo, lo traslada al juzgado. Y uh-huh. esto, al final, pues el decanato se lo adjudicó al juzgado número 6 de Zamora. La jueza de ese juzgado es Isabel García Luján. Y esta jueza hizo realmente lo que tenía que hacer. Hay que decir que lo hizo bien, en el sentido de que ella se la presentó una denuncia en la que había un, como ellos dicen, supuesto delito medioambiental y que había un análisis que sustentaba esa denuncia, y entonces su responsabilidad era ordenar análisis de todo tipo de los filamentos, de los que todavía no hemos hablado, ¿verdad? Y de la tierra y de los vegetales, para ver cuáles eran los resultados. El problema está en que después esos análisis, lógicamente, van a instancias de criminalística, del SEPRONA, y realizan análisis, y entonces ellos llegan a la conclusión de que estos análisis, incluso con 4 veces más de los índices que nosotros teníamos, llegan a decir que eso es totalmente normal, sin decir cuál es la normalidad, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos sorprende muchísimo, porque esto lo firma un teniente coronel que se llama José Juan Lucena Molina. Ajá. ¿Cómo es posible que este señor pueda firmar estos análisis? Yo no lo entiendo. Claro, entonces, ¿qué es lo que qué es lo que ocurre en todo esto, ¿no? Que la jueza recibe un informe de instancias del laboratorio de criminalística del SEPRONA de Madrid, y que le dice que es normal, y entonces, pues lógicamente, pues no hay motivos para seguir adelante. Carpetazo. Y carpetazo, se archiva. Nosotros presentamos una... lo curioso es que después de este archivo nosotros presentamos, pues lógicamente, un recurso. No podemos permitir que esto se archive. Esto es un problema serio de salud pública, ¿no? Entonces, presentamos un recurso, pero curiosamente, pues nosotros creímos que por el simple hecho de ser denunciantes, éramos parte, porque si eres denunciante es que tienes, lógicamente, interés en denunciar y en que esto salga adelante y en que esto se investigue. Bueno, pues no se nos da acceso, como parte tienes que tener acceso, pero hay un procedimiento y ese procedimiento exige que tú te persones en la causa. No solamente ser denunciante, sino que te persones, porque claro, aquí todo Dios tiene que mamar de la gocha, ¿no? Es realmente está todo hecho para que vayas pagando peajes cada poco, ¿no? Y entonces, claro, una denuncia que de oficio tenía que sacar adelante el fiscal porque trata un tema de salud pública, pues a ver por qué tenemos nosotros, que no tenemos dinero, que gastarnos el dinero en los análisis, más después gastarnos el dinero también en un procurador y en un abogado, ¿verdad? Pues no, nos tenemos que personar, tenemos que pagar a un procurador y tenemos que pagar a un abogado, ¿verdad? Entonces así ya tenemos acceso a todos los datos de las actuaciones que había llevado a cabo la jueza, que había ordenado. Bien, pues tuvimos que presentar recurso sin tener acceso a esos datos. El recurso lo tuvimos que hacer antes de habernos personado. Por lo tanto, hicimos un recurso a ciegas, claro. Pero bastante bien hecho estaba, ¿eh? Ahora que lo volvemos a leer, decimos bastante bien hecho estaba. ¿Cómo se nota la necesidad y las ganas de luchar porque esto se pare de una vez por todas? Bueno, pues qué curioso, porque tenemos aquí un presidente en la fiscalía, que nosotros teníamos muchísimas esperanzas de que esto fuera adelante, porque cuando leemos las declaraciones del presidente de la audiencia, que es un tal Jesús Pérez Serna, que para él, cuando tomó posesión del cargo, lo más importante era perseguir los delitos económicos y medioambientales, dijimos, ¡ay, menos mal! Esto verdaderamente va a seguir adelante y va a sentar precedente y en este país vamos a lograr parar estas fumigaciones, ¿no? Pues no. Resulta que hay un fiscal dentro de su equipo, que se llama María Ángeles Cordero Borges, que lo primero que dice en su escrito es: yo impugno. O sea,
Nada, nada, ningún tipo de... Un fiscal que tiene que defender la salud pública a ultranza, por favor, porque es un bien jurídico, ¿no? Entonces, lo primero que dice esta señora es yo impugno. Es alucinante, es inaceptable. Esto voy a encontrar la foto de esta señora y la voy a poner con su escrito de impugnación, ¿eh? Algo que ella no tenía, no solo que impugnar, sino que impulsar de oficio. Porque con esto ni se hace carrera, ¿eh? Porque ya vemos los fiscales cómo hacen su carrera en base a sentencias condenatorias, ¿no? Con esto no se puede hacer ni carrera judicial ni carrera política. Con la salud pública no se puede jugar. Entonces, bueno, pues después que la gente sepa quién es quién, ¿no? Bien, pues de todas maneras presentamos nuestro recurso de apelación, llegó a la audiencia y la audiencia... bueno, pues aquí con el presidente, el tenía dos vocales, uno era Jesús García Garzón, la otra Esther González González, y caramba, yo aquí creo que me he equivocado dando el nombre. El presidente de la audiencia es Jesús Pérez Serna. El presidente de Fiscalía es Rafael Carlos Vega, el que decía que él necesitaba, o sea, que él venía sobre todo a luchar contra los delitos económicos y medioambientales, ¿no? Perdón por el error, pero ahora ya está dicho. Entonces, bueno, el presidente de la Audiencia Provincial y estos dos magistrados que le ayudaron, el día 4 de noviembre decidieron sobre el asunto y, bueno, pues... curiosamente, pues es como si no hubiesen leído nuestro recurso, es decir, le dan la razón a la juez, ¿en base a qué? En base a un informe que ha estado hecho por las altas instancias de Seprona. Luego aquí, realmente, los máximos responsables de todo esto, bueno, pues yo diría que es el teniente coronel José Juan Lucena Molina, porque ¿cómo es posible que bajo su responsabilidad se hayan tomado estas decisiones que son muy graves? Cuando nosotros tenemos ingenieros agrícolas que nos están diciendo que una tierra con esos niveles de aluminio es incompatible con cualquier producción. ¿Eh? O sea, que os han denegado el recurso. No, sí, ahora mismo la causa ya está archivada de manera... Bueno, digamos que la juez nos ha dejado una vía de escape diciendo que el archivo era provisional en tanto en cuanto... es decir, si nosotros aportábamos nuevas pruebas, se podía volver a reabrir. Con lo cual nosotros, en fin, nos agarraremos a esa... Pensar y seguir adelante. Sí, pensamos seguir adelante. Como nuestra investigación nunca ha parado, seguimos con ella, pues vamos a seguir adelante... para poder... Veo que tenéis gente capacitada de vuestro lado, que tenéis bastantes técnicos, científicos que os están colaborando. Así es, así es. Cada día se está sumando más gente porque se están dando cuenta de que esto, en fin, es algo que nos afecta a todos, afecta a toda la cadena de vida, ¿no? Desde el aire que respiramos, hasta el agua que bebemos, hasta los alimentos que ingerimos, con lo cual estamos todos en el mismo barco. Uh-huh. Háblame de estos filamentos que hemos mencionado en algunas ocasiones, pero que no hemos concretado. Exactamente, ¿qué sería? ¿Cómo son? Bueno, pues son unos filamentos que... o sea, los llamamos filamentos porque, claro, dices tú... ¿Qué otro nombre darle? ¿Cómo se llaman? Un filo, un hilo, ¿verdad? Sí. Largo. Como telas de araña, ¿no? Exacto. Hay gente incluso que dice que deben ser telas de araña. Exacto. Lo primero que uno... Con lo primero que uno lo relaciona al verlos es con una tela de araña. El patrón no es el mismo de las telas de araña, aunque haya arañas que vuelan de un árbol al otro y tal, ¿no? Pero estos caen del cielo y en el cielo, en fin, que sepamos, no anidan las arañas, ¿no? Entonces, bueno, pues unos son como telas de araña y que lo cubren todo y otros son mucho más algodonosos, ¿no? Mira, parece el algodón este de las ferias. El algodón de las ferias de los niños. Esto es porque lo hemos dado vueltas, ¿eh? Y hemos cogido vale, todo. Lo habéis enrollado vosotros. Y esta o sea, que es sólido, se puede tocar, sí. Se puede... Hay unos que desaparecen nada más los tocas, que ajá. Son como... Se desintegran. Tienes que tener mucho cuidado si quieres acumular los suficientes para hacer un análisis y otros son bastante más algodonosos. ¿Y esto lo habéis analizado, que, supongo? Mira, ves, aquí están los de las fibras, estos segmentos sí, así que chicles, cruzan. Sí. ¿Esto se ha analizado?
Y bueno, nosotros hasta ahora no hemos tenido dinero para analizarlo, porque los análisis... ¿Lo estáis pagando vosotros? Sí. Claro. Los análisis nos cuestan, los análisis de estas fibras nos cuestan un mínimo de 700 euros. Hasta ahora, pues no los teníamos, pero ha habido un donante que nos ha hecho un donativo de 700 euros, con lo cual tenemos un análisis garantizado. ¿Y los laboratorios quieren investigar estas cosas, por ejemplo? A ver, nosotros no trabajamos con los laboratorios en España porque nos fiamos menos de ellos que de los políticos, ¿no? Entonces, así es. Entonces tenemos un laboratorio fuera, no voy a decir en qué país es, que es fiable, que está trabajando con tecnología pues de última generación. ¿Y por qué dices que es fiable? ¿Cómo tenías constancia de que es fiable? Pues porque ya han hecho análisis y ya los han publicado y ya han escrito a los políticos de su país para decir que esto hay que pararlo. Digamos que es independiente el laboratorio. Es independiente. Esto hay que pararlo. Esto, si cae del espacio, solo hay un origen y son los aviones. Entonces, bueno, en fin. Nos fiamos de él, nos fiamos de dos o tres laboratorios que hay actualmente a nuestra disposición, ¿no? Entonces, bueno, unos son más caros, este sí nos lo vamos a poder permitir, gracias de corazón a este donante de 700 euros. O sea, que uno de mis claros también de la composición de estas fibras. A ver, los análisis que se han hecho de estas fibras, por ejemplo, en países como Francia, es que... Claro, ¿qué es lo que buscas en un análisis? Cuando tú te encuentras algo así, yo me imagino a un investigador, ¿por dónde empiezo? ¿Qué busco? ¿No? Y entonces, bueno, los análisis que han realizado, que se podrían hacer otros tantos de otro tipo, ¿no? Pero los que han llevado a cabo es que estas fibras tienen origen de hidrocarburos, serían ftalatos, que se han utilizado mucho en la industria del plástico para hacer el plástico dúctil, ¿sabes? Suavecito. Se ha utilizado mucho en los juguetes de los niños, hasta en los chupetes, y están prohibidos ya por ley porque son cancerígenos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál sería el fin de echar una sustancia que está prohibida, que también, por cierto, se utiliza en fórmulas de industria agroalimentaria y cosmética, ¿no? Bueno, yo no sé si... siguen utilizando, pero están prohibidos, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el fin de utilizar estos filamentos ftalatos? Pues no sé, no sabemos. Lo que sí hemos visto es cómo se comportan las hojas cuando caen encima de ellas, ¿no? Las hojas se arrugan, empiezan a doblarse. Ellos buscan el filo de la hoja, aunque caigan en el centro de la hoja, buscan el filo de la hoja. Es como si fuera efectivamente tecnología inteligente, que ellos están programados para cumplir una misión determinada, buscan la hoja, van alrededor de la hoja y la hoja se va plegando para protegerse y se seca, ¿no? Y hemos visto que cuando estos filamentos a lo mejor caen en superficies metálicas que están húmedas, absorben la humedad de la superficie que está alrededor de ellos. Estos son simplemente observaciones que nosotros llevamos a cabo de nuestro día a día en contacto con estos filamentos, ¿no? Entonces, otro de los análisis que se ha llevado a cabo por alguien que lo ha hecho en Italia es que tendrían elastómeros y que serían sensores. Es decir, que en toda su caída estarían enviando datos a los satélites de las condiciones atmosféricas desde que los dejan caer hasta que caen al suelo y cuando caen al suelo, ¿no? Esa es otra de las hipótesis, pero ya digo, o sea, es que estamos trabajando en condiciones absolutamente de cero. No sabemos para qué se utilizan y no sabemos qué es lo que busca. Lo que sabemos es lo que dan los análisis y seguro que hay, si otro analista hiciera otros análisis con otros enfoques, seguro que sacaba otros resultados, ¿no? Se me ocurre preguntarte como curiosidad, porque hemos hablado de la vegetación, de los árboles, de la tierra, de las personas incluso, pero los animales, ¿habéis percibido algún comportamiento o alguna cosa extraña en los animales que suelen ser más sensibles a todo tipo de cosas que los humanos? A ver, hemos detectado en hormigueros, por ejemplo,
cómo hay unas hormigas que se comen a las otras y cómo las sacan, las sacan fuera, ¿no? Y hay un montón de hormigas muertas alrededor. Hemos visto a los milanos y a las águilas con las fibras y muertos en el suelo. A diferentes pájaros. Hemos visto un pichón, o sea, de paloma, una cría de paloma, con unos filamentos extraños encima del plumaje, ¿no? Después, lo que sí vemos son gatos muertos, muchos gatos muertos. Vemos que los perros se comportan de una manera muy anómala. Empiezan a aullar. Es como si, como has visto, como cuando tiran cohetes, que los pobres perros sufren de los oídos, empiezan todos a aullar, ¿no? Pero al mismo tiempo. Sin motivo aparente. Sin motivo aparente. Entonces es algo que te extraña. Tú lo que oyes es los perros de todo el lugar que están empezando a aullar, ¿no? Entonces, en fin, son cosas que no llegas a entender y que te hacen, digamos, abrir nuevas puertas a la investigación. No solo de los metales, de los óxidos de metales, no solo de las fibras, sino también a otro tipo de experimentación que sin duda están llevando a cabo y también está documentada, que es los calentadores ionosféricos, ¿no? Es decir, descargas de muy alta frecuencia en la ionosfera. Y estarían utilizando este tipo de tecnologías también para, de alguna manera, controlar las corrientes en chorro, los ríos de vapor, es decir, el clima, ¿no? Todo resumido. Entonces, bueno, este aspecto es muy complejo de poder explicar, porque si ya como personas de a pie no logramos entender que estos aviones tengan la tecnología como para generar sequías, generar lluvias, generar tormentas, disipar tormentas, generar terremotos, etcétera, etcétera, ya nos es difícil entender que nuestros propios gobiernos y nuestro propio ejército esté haciendo esto contra nosotros. Imagínate entender algo que no vemos, como son pues toda esta generación de campos electromagnéticos y calentadores ionosféricos y todo esto, ¿no? Se nos escapa. Pero en cuanto tengamos la investigación avanzada y nosotros mismos hayamos entendido realmente el proceso, no dejaremos de contarlo. De llamarme. Exacto. En estos momentos estás dando una serie de charlas por aquí los pueblos de la comarca. ¿Cómo están reaccionando los agricultores, los vecinos de los pueblos? ¿Lo entienden? ¿Qué opinan? ¿Se están movilizando? A lo mejor es menos difícil que lo entiendan los vecinos de La Guareña que, digamos, los vecinos de cualquier provincia de Madrid o cualquier provincia de España, ¿no? Porque es que aquí lo están viendo todos los días. Aquí nos están diciendo que hay un tráfico civil de como mucho de 42 aviones al día y es falso. Aquí hemos llegado, bueno, pues en un día hemos contado hasta 300 aviones, pero es que por la noche siguen pasando. Por la noche también pasan. Por la noche siguen pasando. Entonces, bueno, esto lógicamente no se sostiene. Y ellos lo ven, y ellos están labrando sus tierras y lo ven. Y ellos ven cómo hay nubes y hay frentes que piensan que van a descargar lluvia y todos los patrones ellos de predicción del tiempo se les han roto, porque los agricultores mejor que nadie sabían, uy, el viento viene de allí, o me duelen los huesos de aquí, o tal, y sabían que iba a llover. Pero ahora no. Ahora ya se han quedado sin brújula los hombres, ¿no? Entonces ellos lo ven y ven cómo pasan esos aviones y ven cómo se deshacen los frentes nubosos, lluviosos, y lo integran. Dice, uy, qué raro. Y un día, y otro día. Entonces ellos, cuando les das una charla, dicen, ah, pues ahora me cuadra esto que veo y esto, ¿no? Atar cabos un poco, ¿no? Exacto. Las conferencias a ellos les permiten atar cabos. A otros que no han oído hablar de ello, les permite reflexionar. Y a quienes han estado implicados en estos programas, les permite realmente realizar por primera vez que han sido instrumentos para algo que ellos no pensaban, como lo pueden estar siendo muchos investigadores de muchas universidades en nuestros campus universitarios. Sin saberlo. Es decir, ellos están orgullosos porque están firmando contratos con la NASA, con la EASA, ¿no? Y en sus casas están orgullosísimos porque sus hijos
fíjate lo que supone, ¿no? Pues prestigio, ¿tá? Pero sin embargo, estos chavales no saben para qué se están utilizando sus trabajos, ¿no? Entonces, bueno, como por ejemplo nos contaba ayer un agricultor que había muchachos de la Universidad de Salamanca que iban a recoger los resultados de estas antenas, que a lo mejor lo hacen y ni siquiera saben realmente qué resultados están recogiendo. Seguro, ¿no? Seguro. Que son universitarios. Y... Por cierto, la Universidad de Salamanca empezó con 22 antenitas así de estas bajitas de suelo, ahora tiene unas antenas que están totalmente blindadas, ¿no? Ya te digo, de última generación, más después han puesto, pues no sé si tenían 22 oficiales, ahora mismo tienen otras tantas piratas, como decimos, es decir, que han puesto sin ninguna autorización de sin los ayuntamientos, sin permisos, y están privando a esos ayuntamientos de unos recursos que bien pueden... ¿Y qué dicen a eso los alcaldes? Pues los alcaldes, muchos no lo saben, y otros lo saben y se callan. A ver, ¿por qué? Porque si das guerra, no sales en la foto. Y si no sales en la foto, no cobras, ¿no? Entonces, bueno, finalmente uno se tiene que preguntar, ¿y yo qué hago aquí? ¿Qué intereses estoy defendiendo? ¿Los intereses de los ciudadanos, que son los que me votan para que yo esté aquí y los defienda? ¿O los intereses de un partido que... realmente tiene mucho que ocultar en todos los campos y cada día más, como vemos, ¿no? Por lo que está pasando en este país, ¿no? Para ir terminando, Josefina, ¿qué podemos hacer las personas, los ciudadanos en todas partes de España para poder un poco ayudar en todo esto? Porque ¿cómo vamos nosotros a denunciar a nivel particular? O sea, no sé, danos herramientas que podamos, ¿cómo podemos colaborar? O la gente que lo esté observando, que lo esté viendo en sus zonas, ¿qué podemos hacer? Tú que llevas tiempo investigando esto y ves realmente lo que puede dar resultados efectivos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué consejo nos puedes dar? Bueno, yo creo que se pueden hacer muchas cosas, tanto aquellas personas que no les gustan integrarse en asociaciones, en organizaciones, y no, porque yo lo entiendo. Pueden actuar a nivel personal, pero sabiendo que la unión efectivamente hace la fuerza. Hacemos mucho más fuerza si somos muchos que si somos cuatro, ¿no? Y entonces lo que se puede hacer es, las personas que quieran actuar a nivel personal pueden descargar de nuestra página web, www.guardacielos.org, una moción para presentar en los ayuntamientos. Como digo, estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones municipales y tenemos que saber qué es lo que son o qué es lo que somos. Nosotros más bien para los políticos que nos representan. ¿Somos la excusa para estar en un sillón o somos realmente la causa por la que ellos están ahí para defender nuestros intereses, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es muy fácil. Se presenta la moción, tienen que pedirle al Pleno que apruebe o rechace la moción y así ya se enterarán qué tipo de políticos tienen, si los pueden votar o no los pueden votar. Uh-huh. ¿Que no se lleva a cabo esta votación en ningún pleno? ¿Que los políticos locales prefieren seguir las pautas que les ven marcadas de arriba, decir tú en esto no te metas porque no? Pues entonces a esos políticos no se les puede seguir votando. Que busquen a alguien a quien votar. Y si no hay nadie en su municipio, pues que no voten a nadie. Es que es mejor no votar a nadie que estar votando al enemigo, ¿no? Es decir, aquel que justamente está utilizando tus votos para ir en contra tuya, ¿no? Pero yo espero realmente que haya agrupaciones de electores, de votantes, que presenten candidaturas en contra de esto. O sea, que tú sigues apostando, veo, por una salida política a todo esto. Es y que lo pregunto a una persona, quiero decir, que mucha gente no lo sabe, que has sido alcaldesa de tu pueblo y que tienes experiencia política, has sido político. Sí, he sido política, con una mala experiencia, pero sí que lo he sido. Pero veo que realmente tú sigues apostando y tienes fe en que realmente esto se puede cambiar desde la aspecto político. Realmente, es que no hay otra forma. Es que no hay otra fórmula. No hay otra forma porque esto es un problema político. Estas son decisiones políticas. Entonces, la única forma de parar esto es una decisión política.
Es un decreto, y todo esto, ya te digo, y tiene que venir de abajo, porque los de arriba no van a mover el culo para nada de su sillón, si no sienten la presión de los ciudadanos. Entonces tenemos que ponerlos contra las cuerdas para que realmente salgan, y digan, bueno, nosotros hemos llegado hasta aquí, nuestra sociedad nos exige que estos programas los paremos de inmediato, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, y después ayudarnos, darnos un donativo de vez en cuando, en vez de fumar 3 paquetes, pues te fumas 2 y nos das un donativo para que podamos seguir haciendo análisis y ahora mismo, por ejemplo, pues solicitar dictámenes contradictorios a los informes del SEPRONA, porque claro, nosotros no podemos permitir que esto sea el punto y final de un análisis que es que a todas luces de unas conclusiones o unos análisis que son totalmente inaceptables, ¿no? Y tú que has estado dentro de la política y tienes, creo, muchísimas amistades que son políticos, ¿tú puedes decirnos que realmente siguen habiendo o hay políticos honestos realmente, que no todos están tan corruptos como estamos viendo últimamente? ¿Hay políticos en los que podamos llegar a confiar? A mí me gusta pensar que sí. Me gusta pensar que sí porque soy optimista, pero yo pienso que sí que los hay. Yo los conozco. ¿Tú conoces? Yo conozco. ¿Tú nos puedes dar fe de que existen algunos? Sí, existen, indudablemente. Pero hay no que son, encontrarlos. Ya, pero claro, esos no son los políticos que se pelean con otros políticos para ocupar el sillón. Esa gente es gente sufrida, es gente honrada, es gente que no echará al otro simplemente porque tiene una opinión diferente, no es gente que siga las pautas del partido, es gente crítica dentro del partido. Entonces, lógicamente, esos no forman parte de la casta, esa gente nunca llegará a ocupar puestos, los necesitan, son necesarios, ¿no? Porque también un partido es necesario que tenga un determinado porcentaje de voces críticas dentro, porque si no, entonces ya sería demasiado preocupante. Pero yo creo que sí los hay, y que esas voces críticas son a las que hay que darle ahora mismo cabida en esta sociedad. Esa es la gente que vale la pena, porque los otros ya hemos visto que a nosotros no nos sirven. Quiero acabar leyendo un trocito final de tu carta abierta a los militares americanos, porque bueno, me parece muy bonito y me parece también un buen cierre, luego puedes añadir lo que quieras. Dices, sepan ustedes, te refieres a los militares que escribieron la carta, que la sociedad civil del siglo XXI, debidamente informada, se opondrá en su inmensa mayoría a la manipulación climática. O sea, está claro que eres una persona de fe. Y que crees en el ser humano. Sí. Y vista la perversión del uso y abuso del concepto de seguridad nacional, se organizará para someter a control democrático y parlamentario todo programa de investigación militar a nivel global. La sociedad civil del siglo XXI sabrá crear los tribunales civiles internacionales que juzguen en un nuevo proceso Nuremberg a los responsables directos o indirectos, vivos o muertos, de estas actividades genocidas por acción u omisión. Porque, como decía George Clemenceau, creemos que la guerra es una cosa muy seria para dejársela a los generales. Sin duda, hoy también añadiría que la ciencia, la justicia o la política son algo muy serio para dejarlas en manos de científicos, jueces y políticos serviles. La sociedad civil del siglo XXI tiene trabajo por delante, pero sabrá estar a la altura porque de ello depende sencillamente su propia supervivencia. Te felicito por estas palabras y te dejo el cierre para que nos digas lo que creas oportuno. Pues yo creo que no tengo nada más que añadir. Esto está dicho de una manera, ¿sabes? Está dicho de corazón a corazón o de corazón a corazones de la sociedad. Y como está dicho de esa manera y reflexionada y además fundamentada en todos los hechos que se han explicitado anteriormente en esa carta, pues no tengo nada más que añadir, que espero que llegue a los corazones de mucha gente y que seamos muchos realmente de ahora en adelante a apoyarnos para poner fin a esta atrocidad. Muchas gracias, José Miguel. A vosotros.